minuto. ¿Estás bien? ¿Y eso? Es para la suerte. Cada caída te cambia la vida. ¿Te acuerdas? Creo que no estoy lista. Mira cómo todo brilla para ti. Un salto. Te cambiará la vida para siempre. No me siento bien. ¿Segura? Perdón. Increíble, increíble, increíble. ¿Y qué te pasó? Ay, me dio miedo. Cuando el miedo toma el control. Ya sé, te pone en peligro. También me leí El arte de la guerra, pero es que las alturas no son para mí. ¿Qué pasó? Un solo salto y te olvidas del vértigo. No pude. Oye, ¿cuándo voy a poder saltar yo? ¿Estás loquito o qué? Patrick, ¿verdad que iba a saltar contigo? No lo sé. Lo que diga tu mamá, campeón, eso sí. Ya lo hemos hablado mil veces, mi amor. Bueno, ¿qué dicen? ¿Vamos a cenar? ¿O ya nos vamos? Sí, a cenar. No, ya vámonos. Quiero cenar, mamá. Sí, una pizza. ¿Quieres escuela? Pizza. Blancas con manchas negras. No. Son las blancas, claro. Negras con manchas blancas. No, porque es, las patas son blancas, ¿no? Todas están las patas y en el hocico. El hocico es rosa. Teoría de las patas es igual. Ama, celular. Sofía, ¿también trabajas en domingo? ¿Sofía? Sofía, la de la oficina. La has visto mil veces, mamá. Bueno, lo que pasa es que yo no tengo ojos más que para ti. Y para la pizza que no nos comimos, gracias. Uy, dímelo a mí. Ok, jovencito. Hora de dormir. No. Sí. Además, ¿ya cuántas veces has visto ese video? Suficientes. No. ¿Qué? ¿Cuándo me vas a dejar saltar? Bueno, pues, cuando seas más grande. ¿Y por qué tú sí? Porque Patrick me lo pidió. Aunque ya bastante hice con subirme al avión, ¿no crees? Además, no me gustaría que te pasara nada. Buenas noches. Ma. ¿Qué? Te quiero. Mira a ti.
¿Todo bien? Sí, todo bien. Ya se acostó. Qué bueno. Bueno, pues yo creo que me voy yendo. Salgo de Piloto. Si te acuerdas, ¿no? ¿Es hoy? Lo sabía. Fer, mi beso. Por nada, don Román. ¿Qué les dijeron? Que tenemos que abrir una cuenta de banco y darles el número para que nos depositen. Pero mi mujer está muy preocupada. No es muy difícil, ¿verdad? No, no se preocupe. Le voy a pedir a Andrés que le ayude con eso. Y muchas felicidades. Muchas gracias, señorita Luisa. De veras, de corazón. Que tenga buen día. Igual. Ya está todo listo para la junta, ¿eh? Don Justino llegó temprano, cosa rara. Y Matías y los del consejo ya están sentados en la sala de torturas. Hay caras largas, ¿eh? Te aviso. ¿Ah, sí? No me digas. Uh-huh. Bueno, ¿y cómo van las confirmaciones para esta noche? Son 55 confirmados hasta el momento de tu lista personal. Perfecto. ¿Y ya lograste hablar con Patrick? Ya tiene invitación, pero no he hablado. Bueno, ¿le puedes marcar, por favor? Sí. Ok. Deséame suerte. Acábelos. Buen día. Buen día. ¿Y cómo te fue tu salto? Ay, ya no salté. ¿Cómo? No me atreví. Oh. Oye, ¿qué es eso que me mandaste ayer por correo, eh? Estoy muy preocupada. Tenemos que hablar. Bueno, después. Sí. Buenos días. Buenos días. Buenos días, señores. Buenos días. Buenos días. Me da mucho gusto volverlos a ver. Luisa, cuando quieras. Bueno, empecemos por lo más importante. Sofía, por favor.
En el último trimestre tuvimos un incremento importante en los retiros, lo cual confirma el nerviosismo de los inversionistas y la necesidad de liquidez. Podríamos tener cifras concretas, por favor. Las solicitudes a la fecha suman más de 200 millones de dólares. Eso bajaría muchísimo nuestra cartera, es impensable. 25% aproximadamente. Aproximadamente. Las inversiones no han crecido desde abril y en el último trimestre esta tendencia... Con dos meses puedes asegurar que eso es una tendencia. Bueno... Luisa, continúa, por favor. Justino, me parece delicado que se analicen los datos a la ligera. Como comprenderán, señores, si me permitieras terminar con el informe, te darías cuenta que lo que estoy hablando aquí está sustentado en datos duros. Digo, perdón, pero para algo tienen los reportes frente a ustedes. Es el colmo. Alejandro. Alejandro. Luisa, continúa. Hablemos de la captación de los clientes. Digamos que... Me inquieta mucho tu informe. Y lo que más me preocupa es la captación tan baja. No hay nuevos clientes. Es el resultado de la crisis hipotecaria. Nos ha pegado fuerte. Cuando el viento sopla fuerte es cuando más oportunidad hay de moverse. Solo hay que desplegar las velas correctamente. Sí, bueno, pero ahora los inversionistas son mucho más cuidadosos. Ya no te creen. Para eso diseñamos el Fondo Refugio. Además, hoy tendría que ser el día de que cambiemos la percepción de nuestros clientes. Justino, me gustaría aclarar lo de Resendiz. Olvídalo, él vive en el siglo pasado. Además, no cree que una mujer pueda con el negocio. Pero yo sí. Bueno, te lo agradezco, pero de todas maneras me gusta... Luisa, a mí no me gusta andarme con rodeos. Tu futuro en la empresa depende de lo que logremos hoy en la noche. Confío en ti. No te fallaré, te lo prometo. Estoy seguro. Jonathan. Hello. Vestido rojo, milagroso, listo. ¿Los zapatos? Aquí están. 4.5, negro. A ver. Están bonitos, ¿no? Sí, están increíbles. Me muero por probarme el vestido. Espero que sí haga milagros, porque nuestra permanencia en esta empresa depende de hoy. ¿De plano? Uh-huh. ¿Qué? ¿Si estamos tan mal o qué? No preguntes. Está bueno, no pregunto, pues. Oye, aquí está lo de la cuenta de don Román, ¿eh? Ya está listo. No más falta que le pongas dos firmitas y queda listo mañana. Sí, es un amor. Yo sé. Oye... ¿Qué onda con Resendiz, eh? Anda medio insoportable, ¿no? Y lo vi salir de la junta, traía una cara. Se dedicó a atacarme toda la junta, con una obsesión por los datos exactos. Ya. Oye, ¿cómo va lo de la lista de confirmaciones? ¿Qué? ¿Por qué me pones la cara? Va igual que hace 10 minutos. ¿La puedes volver a checar? Claro que sí. ¿Y Patrick? No ha confirmado. Todavía, pues. ¿Qué hora es? 12:30, ¿por? Me tengo que ir. No, ¿a dónde? Me tengo que ir, ahora. ¿Qué está sacando el discurso? ¡Ahora! ¡Luisa! ¡Luisa! Tengo que hablar contigo. Ahora no, Sofía. Tiene que ser ahorita. Sofía, por favor, hablamos al rato. ¿Qué es esta cosa? No es una cosa, es un avión. Vuela. Es mi avión. ¿Cómo? ¿Caíste del cielo? Sí. Entonces, tú también vienes de otro planeta. ¿Vienes de otro planeta? En esto, no creo que hayas podido venir desde muy lejos. Disculpe. Dibújame un corderito. No quiero un elefante dentro de una boa. Eso tampoco es un corderito. ¿Qué crees? Ya arreglé mi avión. ¡Qué bien! Tú regresas a tu casa y yo a la mía. Increíble. Ay, gracias. ¿Y David? Está firmando autógrafos. Bueno, ya sabes, hoy te quedas con Liz, mañana te recojo, ¿va? ¿Te llamas? No. Sí, nos vemos al rato. Hasta luego.
Hasta luego. Hasta mañana. Hasta mañana. Felices. Ahorita están cenando y al ratito vamos a ver una película. ¿Y tú? ¿Cómo vas? ¿Bien? ¿Es mi mamá? Sí, te lo paso. Chao. Hola, ma. ¿Cómo estás? Bien, pero te extraño. Ay, yo también te extraño, mi amor. Pero sí sabes que es por trabajo, ¿no? Uh-huh. Bueno, mi amor, te amo. Te veo mañana. Deséame suerte. Te voy a necesitar. Mucha suerte y bye. Me voy a cenar con bebé. Amperio Fondos de Inversión, les doy la más cordial bienvenida. Disfruten la velar. Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Te felicito, todo está saliendo de maravilla. Ay, gracias, Justina. ¿Una copita? No, muchas gracias. ¿Tú, mi amor? Mi marido te agradecerá de por vida si le consigues el 10% del dinero que flota por aquí. Mujer. Ese es el plan. Me pregunto qué otros planes tendrás. Mi amor, voy a servirme otra copa. Permiso. Disculpa su actitud. Piensa que tu éxito es producto de la ambición. No te preocupes, Justino. ¿Me permites un segundo? Sí, pero no te desaparezcas. Ya casi es hora de los discursos. Te quiero cerca. ¿Eh? No tardo. Luisa, ¿nos abandonas? Pensé que hoy era la noche de tu consagración. No estoy huyendo. Eso espero. Porque el éxito de todo este numerito depende de tu encanto. También contamos contigo. Te llamé mil veces al celular y entraba la contestadora. ¿Por qué no estás cambiada, Sofía? Me urge hablar contigo. Ven. No, ahorita no puedo. ¿Ahorita? Tengo que estar aquí. Descubrí algo muy raro en la empresa y lo tienes que saber. ¿De qué hablas? Me metí a los protocolos de transacciones y vi unos movimientos de fondos rarísimos. Pero ese NIM no lo permitiría. Digo, ya lo hubiera detectado, ¿no? Y acabo de sacar unos datos muy comprometedores que tienes que ver. Sofía, por favor, no es el momento. Si quieres, mañana lo veré. Esto es más grueso de lo que tú piensas. Vamos a mi casa y te enseño las pruebas. Vamos a ir y venir en 15 minutos. Todo un éxito. Sí. Vente, vamos a tomarnos una copa. Hey, boss. Éxito total, prácticamente de todas las invitadas y lo de la música. Muy bonito, ¿eh? Sí. Uy. ¿Ya más tranquilo? Sí. Bueno. Voy a verlo. Vengo. ¿Qué pasó? ¿No? Seguramente creíste que lo vendría, ¿no? Casi me sacas el corazón. Ojalá. Así podría robártelo. Oye, qué bien te ves. Digamos que era de mi talla el difuntito.
tú? Tú, en cambio, te ves... ¡Wow! Pues a ver si así logro por fin convencerte de que me hagas cosas. Ah, ok, ya entendí. Por eso te pusiste tan guapa. Para seducirme, sacarme mi dinero. Pues ni yo ni mi tropa de locos saltando por los aires vamos a ser más ricos a tus jefes. Deberías invertir aunque sea un poquito. Te iría muy bien. Digamos que no tengo mucho que invertir. ¿De verdad? Tengo nada más este cheque que te traje, pero... 2 millones. ¿Andrés? No. Cada caída te cambia la vida. ¿Recuerdas? Ya me han timado antes, así que te voy a decir qué vamos a hacer. Este cheque lo voy a depositar mañana a tu cuenta personal. En ti sí confío, no en tus jefes. Si me robas, me das la excusa perfecta para robarte el corazón. ¿Ya anotas tu número de cuenta? Por supuesto. Perdón, Justin. Perdón, gracias. Samperio Fondos de Inversión agradece su presencia. Y como ustedes ya saben, las manos que mueven su dinero son manos expertas, comandadas por el gurú de las finanzas en este país. Recibamos con un fuerte aplauso a don Justino Samperio. Muchas gracias. Bueno, independientemente de que estén ustedes pasando un momento muy agradable. ¿Dónde? ¿Qué está buscando? Mira, te voy a pedir por favor que te quedes pendiente de todo lo que necesite Justino. Ahorita vengo. ¿A dónde vas? Ahorita vengo, no me tardo nada. No te puedes ir, ¿a dónde vas? No preguntes. No pregunto, ¿okay? Pues te ves muy bien, ¿ok? Okay. No te tardes. Vale. Gracias. Hola, guapo. ¿Eh? Voy a tener que salir tantito. ¿Me esperas? Toda la vida. Escucha el discurso, está bueno. Salud. Salud. Es Carola, la esposa de Justino. Creo que no le caigo muy bien. Ok. Bueno, ahorita regreso. Muchas gracias. ¿Te vas? A la mitad del discurso. No, en realidad voy a... ¿Estaba diciendo Luisa que usted es la esposa de Justino Samperio? Pero si es una mujer muy joven. ¿Le parece si vamos a escuchar a su esposo? Ay, te tardaste muchísimo. Solo tienes 10 minutos. Están saqueando la empresa y tengo pruebas. ¿Quién? No sé. Pero quien sea dueño de una cuenta en Islas Caimán es el responsable de este fraude millonario. ¿Luisa? No sé. ¿Quieres que la busque? Sí, muévete. Claro. ¿Viniste con alguien? No. ¿Segura? Sí, ¿por qué? Sofía. Thank you.
trayectoria de lo cual he entendido. ¿Ya despertó? Ya estaba. ¿Por qué le disparó? ¿Está muerta? ¿Se pelearon? ¿Fue en defensa propia? Yo no fui. A ver, acompáñenme, por favor. No. ¿Dónde compró la pistola? Esa pistola no es mía. ¿Ah, no? ¿Por qué la tenía en la mano? Tiene sus huellas digitales. ¿Hace cuánto que trabaja para esta empresa? 5 años. ¿Y hace cuánto que conoce a la víctima? Como 1 año más o menos. ¿A qué se debió la trifulca? Aquí nadie se peleó. Ella me trajo aquí porque quería enseñarme algo de un fraude que descubrió y alguien le disparó. La descubrió que hizo fraude y por eso usted la mató. No pienso seguir contestando sus preguntas hasta no hablar con mi abogado. Bueno, entonces la vamos a llevar al Ministerio Público, ahí la vamos a fichar y usted le explica al juez por qué no estaba forzada la chapa de la entrada, por qué tenía usted un arma en las manos y por qué tiene sangre de la víctima en el cuerpo. Van a estar un muy buen abogado. Yo no la maté. Manos atrás. Había un tipo aquí. Yo no la maté. Quiero hablar con el abogado. Oficial, mantenga restringido el acceso. Que todos son culpables hasta que demuestren lo contrario. Pasillo central bajando la escalera. ¡Ya llegué! ¡No!
Va a la escalera. ¡La tengo! ¿Estás bien? ¿No necesitas ayuda? No. ¿Quieres llamar a alguien, no sé, a la policía? No. ¿Sabes qué? Este reloj vale 40,000 pesos. Te lo cambio por tu sudadera y por tus tenis. Por favor, de verdad vale 40,000 pesos. Por favor. Quédatelo. Lo vas a necesitar más que yo. Toma. Toma. Gracias. ¿Qué hiciste? Me llamó la policía, me llamó un tal Horta. Ya sé, me escapé. Ve de otra. Me tienes que ayudar. ¿Estás bien? Alguien me quiere incriminar. La policía piensa que yo maté a Sofía. ¿Y lo hiciste? Pues no, claro que no. ¿Entonces quién fue? Creo que eran dos. Estaba oscuro, no vi sus caras. ¿Lucino ya sabe? Sí, ya lo sabe y está preocupado. Pero yo como abogado de la compañía y su abogado personal no puedo permitir que se involucre. Es muy delicado lo que está pasando. Necesito hablar con él. Luisa, lo mejor será que te entregues. Yo te acompaño. Si sigues huyendo, va a ser muy difícil ayudarte. No me voy a entregar. Si me entrego, no salgo viva de ahí. Necesito que me consigas un amparo o algo. Si no, me voy a tener que salir del país. Esa es la peor decisión que puedes tomar, Luisa. La policía ya sabe quién eres. Además, ya hay una orden de aprehensión en tu contra. Luisa. Luisa. Siguiendo a la policía. ¿Qué te pasó? A tu casa. Bueno, y Matías, ¿por qué quiere que te entregues? ¿Te explicó cómo piensa defenderte, por lo menos? No sé, no entiendo nada. Al parecer nadie me cree. Sabes que cuentas conmigo, ¿no? ¿Qué quieres que hagamos? Primero tengo que proteger a Fer.
quiero que nada le pase. No creo que me esté pasando todo esto. Ven. Ven, ven. Y bueno, ¿Sofía te dijo algo antes de que la matara? Sí, me dijo algo de un fraude. De unas pruebas. ¿Quieres que las busquemos? No, quiero ir a mi casa. Préstame tu coche. ¿No te parece que es un poco peligroso eso? Tengo que ir. Ok. Pero yo te llevo. Gracias. ¿Y usted se retiró como a qué hora? ¿A las 11? Sí, más, sí, como a las 11. O más o menos cuando me di cuenta que Luisa no regresaba, pues me puse a atender a Justino, ¿no? Y a los otros inversionistas, como todo el mundo, ¿no? Uh-huh. ¿De qué quería platicar la hoy Oxisa con Luisa Branif? ¿Qué le quería decir? No sé, nunca me dijo nada. Perdón, ya los puede recibir el señor Samperio. Platicamos con usted más tarde. Sí, cómo no, adelante. ¿Qué dice, señor Samperio? ¿La cree capaz de matar a alguien? Solo de pensarlo me pone enfermo. Por lo que veo es de toda su confianza. Uh-huh. ¿Ella tiene acceso a manejar fondos de la empresa? Ella llegó sin experiencia. Empezó a trabajar como asistente del ingeniero Reséndiz y poco a poco se fue ganando un puesto en la empresa. Su función es la de atraer a los inversionistas. Maneja a los clientes fuertes y claro que puede hacer transferencias grandes de dinero. En el interrogatorio mencionó algo acerca de un supuesto desvío de fondos. Fraude, homicidio. Es un escándalo que no le conviene a la reputación de su empresa, ¿no cree? ¿Qué me dice de Sofía Navarrete? ¿Cree que Luisa Braniff tuvo motivos para matarla? Ninguno. Sí. Tengo entendido que eran grandes amigas. Un segundo. ¿Me permite? Lo hizo otra vez. Entonces, señor Samperio, ¿está seguro que no ha habido desvíos de fondos? En esta empresa no hay desvíos. Manejamos muchos fondos. Hacemos cientos de transacciones al día. ¿Quién es el responsable? ¿Quién hace el reporte a la Comisión Nacional Bancaria? Mi socio es el ingeniero Reséndiz. Él se encarga de eso. Bien. Le pedimos que no obstaculice nuestras investigaciones. Le ofrecemos la mayor discreción posible. Luisa, patrulla, patrulla. ¿Qué hago? ¿Detengo la operación? No. Monitorea las cuentas cada hora y sigue adelante. Y de una vez haz la transferencia grande que quedó pendiente. Y trata de estar cerca de Luisa. Intenta hablarle. Quiero saber cada movimiento que haga o intente hacer. No quiero sorpresitas a estas alturas del partido, ¿de acuerdo? De acuerdo. Hey, parece ser que ya está lleno. ¿Viene por acá? Tranquilo, tranquilo. Está pasando, está pasando. Ya se fue, vamos. No, espérate, seguramente hay alguien más por ahí. Vamos, no pasa nada. ¿Seguro? Seguro.
Liz, ¿cómo está Fer? Luisa, hasta que me llama. Fer está bien. No te preocupes. Me lo traje de la escuela. Está jugando. ¿Pero tú? Perdón, no te he llamado antes, pero... necesito que me ayudes. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Me estás asustando, Luisa. Ahorita no te puedo contar. Solo dile a Fer que ya voy para allá y... y si llega a aparecer la policía, por favor, no digas nada. ¿La policía? Luego te cuento. Voy para allá. Ok, pero cuídate, por favor. ¿Qué con la policía? Voy contigo. No. Pase lo que pase, voy a estar contigo. Quiero estar a tu lado. No te quiero arriesgar a ti también, no. ¿Quieres o no? Te dije que no quiero ver a nadie. Tenemos que hablar. Me imagino que estás enterado qué fue lo que pasó anoche. ¿No? ¿Qué fue lo que pasó? Asesinaron a Sofía Navarrete en su departamento. Y según la policía fue Luisa Brani la que le pegó un tiro. No es posible. Luisa no creo que sea capaz de eso. Estoy de acuerdo contigo, el problema es que está huyendo de la ley. Tenemos otra complicación. La policía dice que Luisa y Sofía discutieron acerca de un fraude. ¿Tú sabes algo? ¿Un fraude en la empresa? Sí. Alejandro, tú sabes lo delicado que es esto ante la Comisión Nacional Bancaria. Tenemos que protegernos. ¿No te ha llamado? No, no, para nada.
El oficial que está a cargo de la investigación se llama Horta. Si te llama, no le digas nada y me avisas. Si te habla Luisa, me llamas a mí. ¿De acuerdo? Tú sabes que Justino agradecerá tu discreción. Puedes irte tranquilo y dile a Justino que... No. Se lo diré yo mismo. De acuerdo. Matías, conozco a Luisa. No creo que se vaya a entregar. Oye, Luisa, perdón, pero nos tienes que aclarar qué es lo que está pasando. Mi amor. Nos pones en riesgo. No, ¿qué bronca traes con la policía? Yo voy. Nos vamos a ir a ver a la abuela. ¡Policía, policía! ¡Luisa, Brani! ¡Deténgase! ¡Por aquí va la calle! ¡Vamos, se va a salir! Buenas noches, ¿una mesa para dos? Por favor, acompáñenme. ¿Les gusta esta? ¿Quieren algo de tomar? Un jugo de manzana. Un jugo de manzana. Ahí está el baño, mi amor. Gracias. ¿Y usted? Yo, un vasito de agua. Perfecto. Con permiso. Gracias. Iba a pedir a Liz, pero ya no me dio tiempo. Yo tengo 20 pesos. Ok, ¿ya saben qué van a ordenar? No vamos a comer. Dame la cuenta, por favor. Ma, ¿por qué nos persigue la policía? ¿Qué pasa? Mi amor, la policía piensa que yo hice un fraude en la empresa donde trabajo. Cosa que no es cierta. Yo te prometo que todo se va a aclarar. Todo va a estar bien. Lo único que no quiero es que tengas miedo. ¿Confías en mí? Sí. Aquí está la cuenta. Gracias. Usted paga, jovencito. Como el día de las madres. Como el día de las madres.
Mamá, ¿qué es un fraude? Fraude. Muchas gracias. Fraude. A ver cómo te explico. Fraude es cuando... Cris, te invito a cenar. Veamos, Fer. Bueno, a ver, dame un pancito que sí tengo hambre en mi vida. Ella no es quien ustedes dicen. Luisa es incapaz de cometer ningún delito. Yo creo que ustedes están equivocando de persona. A nosotros nos dejó a su hijo y ya. Nosotros no sabemos nada, no estamos... La señora Braniff está metida en un problema muy fuerte con la policía. Si ustedes la ayudan, se convierten en sus cómplices. Si no quieren meterse en un problema más fuerte, les recomendaría que no se involucren. Digo, afortunadamente ya el niño no es su responsabilidad, ¿no? Si vuelve a buscarlos o a pedirles que cuiden al niño, llámenos de inmediato, ¿eh? A nadie más. Los acompaño. Matías. Hasta que me llamas. ¿Dónde estás? Es mejor que no lo sepas. Por lo menos ya estoy con mi hijo. ¿Lo vas a exponer así? Dime una cosa. ¿Justino cree que yo maté a Sofía? Claro que no. Él está preocupado por ti. Matías, necesito dinero. Por favor, mándamelo, me urge. Está bien. Dime dónde estás y yo te lo llevo. No, déjame todo en un sobre con don Román. Tiempo que usted quiera. Muchas gracias. ¿Qué vamos a hacerle aquí? Va a dormir bien calientita. O si prefiere el catre, pues le saco el catre. No, de verdad ahí cabemos los dos. No quisiera molestar a Lisa. Ay, no es molestia. Al contrario, es un placer. Usted nos ha ayudado mucho. Gracias. Aquí está su cafecito, Cinto. Gracias. Híjole, ¿en qué lío la metieron? Pero ¿sabe qué? Tengo un primo que conoce un pollero que la puede pasar al otro lado. No se preocupe. Me voy a ir a Chiapas. Lo voy a dejar con mis papás. Ofrécele pancito, Román. De veras, no quiero un pancito. No, de verdad, ya no quisiera molestar más, por favor. No, Lisa, aquí es su casa. Gracias. Muchas gracias por todo. De verdad, gracias. Voy por usted mañana por mí. Cuida a tu mami, hijo. Solo tenemos una. Sí, señor. Acuérdese, don Román. No me ha visto. ¿Quién es usted? Suerte. Gracias. Y no te me vayas a separar en ningún momento, que hay mucha gente, ¿ok?
visto? No, mamá, ahorita no, no. Mira, mira, está a 10 metros. No, no quiero que te me separes. Mamá, voltea. Velo, está a 10 metros. No me muevo de ahí. Bueno, pero prométeme que no te muevas, ¿ok? No te muevas del lugar. No me muevo. Bueno. Luisa, soy Patrick. Amor, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Estoy bien, estoy en los separos de la policía. Mi abogado está tramitando mi salida. Es cuestión de un par de horas nada más. Lo importante eres tú. ¿Dónde estás? Estoy en la central de autobuses, ya me voy a ir. La policía dijo que tenías problemas con Alejandro Reséndiz. ¿Es verdad eso? No, para nada. Mi amor, ya me voy a tener que ir. Nos vamos a ir con mis papás. Permítame un tantito. Te veo. No digas a dónde. Pueden estar escuchando. Bueno, cuídate. Señorita, por favor, ¿a dónde viaja? Bye. Perdón, a Chiapas. Chiapas. ¿Un adulto? Y un menor. ¿De qué edad el menor? De... ¿De qué edad, señor? Señorita, ¿el menor de qué? Espera. Había un niño aquí parado, ¿lo viste? ¿A dónde se fue? No, aquí estaba viendo tus revistas. Están saqueando la empresa y tengo pruebas. Le acabo de sacar unos datos muy comprometedores que tienes que ver. Vamos a mi casa y te enseño las pruebas. Estoy en eso. No se preocupe, no quedará ninguna huella. Computadora. Si aquí está, me la llevo. Hablar con él solo son 5 minutos. No, de hecho, me prohibió hablar contigo. Es la vida de mi hijo la que está en juego.
Alejandro, ¿por qué no quieres hablar conmigo? ¿Estás escondiendo algo? ¿Qué te pasa? ¿Qué quieres? Mataron a Sofía y secuestraron a mi hijo. ¿Qué sabes tú de eso? Yo no sé nada, Luisa. Alguien se está robando dinero de la empresa. Sofía lo descubrió y la mataron y ahora se llevaron a Fer. Te pido que te vayas o llamo a la policía. En este disco están las pruebas de que lo que te digo es verdad. Alejandro, por favor, necesito que me ayudes. Tú eres el único que conoce los movimientos de la empresa. Alejandro, se trata de su hijo. Son comprobantes codificados de transferencias. Por seguridad, solo los puede ver el titular de la cuenta. Son las transferencias a las que se refería Sofía. Son muchos movimientos, Luisa. ¿De quién es la cuenta? No lo sé. Antes de que Sofía pudiera decirme cualquier cosa, pasó lo que pasó. Ella me mandó un mail el domingo. Debe estar en mi buzón. Se repite invertido. La O y la B son de Lowell Bank. Y la G es por Georgetown. ¿Islas Caimán? Exacto. Esta cuenta la conozco. Es de las primeras que abrimos cuando empezamos nuestras operaciones con Europa. Pero pues se dejó de usar hace muchos años. ¿Se puede saber quién tiene acceso a esa cuenta? Imposible. Pero todavía recuerdo el nombre del usuario. Creo que era Vieira. Es el velero de Justino. Necesitamos la clave. No es suficiente, Luisa. Se necesita el Secure ID para hacer transacciones. Si lo que dices es cierto, el que tiene acceso a esta cuenta es el saqueador. Y es quien tiene a Fer. ¿Justino? No. Tal vez Matías, él es el que hace muchos de los movimientos de Justino. Gracias. Luisa. No confíes en nadie. Yo.
Luisa, ¿estás loca? ¿No te das cuenta que nos estás metiendo en peores problemas? Esto no es un juego. Mataron a Sofía y secuestraron a mi hijo. Necesito recuperarlo. Ya te dije lo que tienes que hacer. Entrégate a las autoridades. ¿Qué sabes de una cuenta en las Islas Caimán? Tenemos muchas. Owen Bank, Georgetown. ¿Qué es lo que me quieres decir? Tengo pruebas. Lo que estás insinuando es muy delicado. Luisa, yo te puedo ayudar. Pero me tienes que entregar las pruebas. Quiero hablar con Justino. Justino no está en México. Se fue a Valle. Luisa, sí. ¡Luisa! Bueno. ¿Luisa? ¿Justino? Te he llamado mil veces. No quiero involucrarte en lo que me está pasando, pero es que necesito que me ayudes. Matías me dio tu teléfono. ¿Qué está pasando? Secuestraron a mi hijo. Por favor, ayúdame. Es todo lo que tengo. Está bien. Tranquilízate y explícame y dime cómo puedo ayudarte. Tengo información importante. Están saqueando la compañía. ¿Estás segura? ¿Y qué tenía que ver Sofía en todo esto? Tengo pruebas. Es un disco en donde hay cientos de transferencias hechas a una cuenta en las Islas Caimán. Por eso mataron a Sofía. Sí, 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 te creo, pero necesito ver esas pruebas. Es importante que vea esas pruebas. El problema es que ahora estoy en la casa de Valle. Te hablo apenas pueda ir para allá. Sí. Pero quiero hablar con él, por favor. ¿Mamá? Fer. Mamá, no te preocupes, ¿no? ¿Qué pasó? Tengo que estar en Valle en 3 horas. ¿Reconociste la voz? No. Era una mujer, pero no sé quién era. ¿Cómo tenían este número? No lo sé, solo lo tienes tú. ¿Tu abogado? Justino. ¿Querría Justino secuestrar a Fer y armar todo este rollo? Finalmente él es el principal accionista de la empresa, ¿no? Se quiere robar todo el dinero de los inversionistas. Por eso Sofía lo descubrió y ahora me quiere agarrar para ver qué tanto me dijo Sofía. Matías quiere que me entregue y que le dé las pruebas a él. Está clarísimo, son cómplices. Te están citando en Valle Bravo. Claro, ahí tiene que estar Fer. Tengo que ir para allá. ¿Necesitas algo para negociar con ellos? Tengo el disco. Sí, pero no es suficiente. Es decir, en el momento que tú les entregues el disco, seguramente se van a querer deshacer de ti y de tu hijo. A menos que... ¿Qué? Tú tienes acceso a las cuentas de la empresa, ¿no? O sea, te quedas con el dinero y haces un trato con ellos. La única manera de hacer eso es desde la oficina de Justino. Lo depositas a tu cuenta y así solo tú tienes el control. Luisa, ¿qué pasó? ¿Dónde estás? Es broma, ¿no? No preguntes.
Esto es algo que tengo que hacer yo sola. Luisa, déjame acompañarte, por favor. Mi amor, si algo me pasa, solo tú puedes ir a la policía y decirles dónde está Fer. Te lo encargo. Él te quiere, sí sabes, ¿no? Te amo. Cuídate mucho, por favor. Luisa. ¿Eso? Por si acaso. Ya puedes llegar a necesitar. No tengo tiempo para explicarle nada. Necesito pedirle un favor. Dígame. Después de que suba, ¿podría parar los elevadores? Pero... Por favor, solo 10 minutitos. Está bien. ¿Sí? ¿Y le puedo robar su gafete? Sí. Sí, muchas gracias. Y recuerde... No le he visto. No le he visto. Gracias. Pásale, pásale. Ay, esta niña... ¿Sabes que es un delito federal el simular un simulacro así, no? Necesito usar la computadora de Justino. Pero tienes como 10 minutos, la gente se va a dar cuenta que es un simulacro. Mira, por favor, ve y dile a Ismael que tenga listo el helicóptero. Necesito ir a Valle de Barón. ¿Qué estás haciendo, Luisa? ¿En qué te metiste, carajo? Y tiene secuestrado a mi hijo. Sí, tengo pruebas de que él hizo un fraude millonario a la empresa. Por eso mató a Sofía, porque Sofía lo descubrió. ¿Sabe que yo no le creo nada? Va a tener que acompañarnos. ¡No, por favor! ¡Tienen a mi hijo! Y si no les llevo las pruebas, lo van a matar. ¿Qué pasa? ¿Por qué no están trabajando? Matías, está dentro de Luisa con la policía. Me mandaron un mensaje. Los secuestradores. Mire. ¿Estarías dispuesta a testificar en contra de Justino Samperio? Ese no es el procedimiento, no la tenemos aquí. ¿Aquí va a estar ya dispuesta? Estaría dispuesta a lo que sea, pero primero tengo que ir por mi hijo. Por favor. Luisa. ¿Por qué entraron a esa oficina? ¿Por qué los dejaste pasar? Vamos a estar vigilando.
Justino, tenemos un problema. Luisa se metió a tu computadora. Luisa, creo que merezco una explicación. ¿Qué es lo que está pasando? La policía está atrás de ti. Dices que tienes unas pruebas y irrumpes en mi oficina. ¡Te fijo que me entregues a mi hijo! Tranquila, yo no tengo a tu hijo. Baja el arma. Tú también, baja el arma. Discúlpeme, señor, pero... ¡Baja el arma! ¿Dónde está? Tengo tu dinero, entrégame a mi hijo ahora mismo. Te robaste mi dinero, pero eso no te va a ayudar a defenderte del asesinato de Sofía. Solo estoy tratando de hacer justicia. ¡Entrégamelo! Tengo las pruebas que me pediste. Sí me las pediste, ¿no? Si se las entregó a la policía, ¡estás agravado, Justino! Tranquila, déjame explicarte. Efectivamente, he estado desviando el dinero de la empresa a una cuenta de las Islas Caimán. Pero lo hice para proteger mi patrimonio. Estoy muy enfermo. Me queda muy poco tiempo de vida. Es la verdad. Justino siempre ha pensado en ti como... como la persona no, que no, podría... No, 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 no les creo nada. ¿Dónde está? Yo no ¡Fer! Tengo a tu hijo. ¡No, baja el arma! ¡Fer! Sí. ¿Patrick? ¿Dónde estás? Déjenme solo con ella. Thank you.
¿Dónde está mi hijo? ¿Dónde está el dinero? Devuélvemelo. Él está bien. ¿Dónde está el dinero, Luisa? En tu cuenta no está. ¡Entrégame a Fernando! No te atreverías. No tienes el valor para jalar ese gatillo. Tranquilita, tranquilita, tranquilita. Suéltala. Suéltala. A lo mejor me acompañas, ¿eh? Llamar a alguien, quédatelo. Lo vas a necesitar más que yo. Me mandaron un mensaje. Los secuestradores. Mire. Fer. ¿Cómo tienen este número? No lo sé, solo lo tienes tú. Patrick. Salud, señores. Ya está cruzando. ¿Dónde está mi hijo? Primero haces el traspaso. Luego vendrás a tu hijo. Tú tienes acceso a las cuentas de la empresa, ¿no? Te quedas con el dinero y haces un rato con ellos. ¿Le anotas tu número de cuenta? Por supuesto. Lo depositas a tu cuenta y así solo tú tienes el control. ¿Sabes algo de hacer? ¿Cómo estás? Estoy bien. Estoy en los separos de la policía. ¿Dónde estás? ¡Sara! Ay, Luisita. Sorprendida. Así tú saliste más viva que yo. ¿Dónde está? La razón por la que todos estamos aquí. El dinero. Lo deposité al número de cuenta que me diste. En eso quedamos, ¿no? ¿Qué? Me diste un disco morado con un número de cuenta. ¿No era eso lo que querías? A ver, a ver, ¿cómo? A mí no, pendejo. ¿Qué no ves que está diciendo mentiras? Quieto. Chingados, está pasando. Ey, ey, tranquilos. Tranquilos todos, ¿eh? A mí nada más páguenme y me largo de aquí. ¿Alguien más quiere que le pague? Explícame, Sofía. ¿Qué te voy a explicar? Solo las está calentando. Deja de mentir. ¿Por qué no mejor les explicas qué hiciste con el dinero? Explícales que me pediste que te depositara el dinero en una cuenta que solo tú sabes. ¿Es importante en ese disco? ¿Dónde está el dinero? Yo no lo tengo. ¿Entonces en qué cuenta está? ¿Dónde está el dinero? A ver, yo no vine aquí a discutir. Yo no sé si tú, o tú, o tú, pero alguno de los tres nos va a dar nuestro dinero. ¿Carajo estás haciendo? 2 años planeando esto. ¿Para qué estás? Aborto. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Piensa bien las cosas. No te dejes engañar. Sofía no tiene nada que ver. Luisa siempre ha tenido dinero. Lo único que tenemos que averiguar es dónde lo tiene.
Nosotros tenemos a su hijo. Tú sabes cómo sacarle la información. Tú sabes cómo. En eso quedamos, ¿no? Sin testigos, sin estorbos. Muy bien, Luisa. Ven para acá. Como verás, esto no es un juego. Es hora de hacer la transferencia. ¿O quieres ver muerto a tu hijo? ¿Dónde está? Lo verás en cuanto hagas la transferencia. Thank you.
Una toalla. ¡Ma! Dame la mano, José. Está. ¿Estás bien, Luisa? ¿Están bien? ¿Estás bien? Pásame una toalla. Ya lo hicimos, estuvo increíble. Sí, gracias a ti, mi amor. Bueno, te recuerdo que todavía nos debes un dinero, ¿eh? Sí, no te preocupes. Está en el lugar más seguro del mundo. Oye, vieja, ¿cuánto dijo la señorita Luisa que nos iban a depositar? A ver. No. A ver, espera. Está mi nombre. Es un error, Román. No, no puede ser. A ver, velo bien. Tom introduced me to the junk. 4 years have passed. How I wish I was drunk.